Buenas tardes. Hola, buenas tardes, William, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Ya de regreso en la oficina este día. ¿Y ayer qué le había pasado? Es que tuve que salir de Salvador, cuestión de trabajo y me agarraron manejando, o sea que tuve dificultad con la cuestión del sonido ayer. Ah, ok. Ahora ya estamos en planta otra vez. Bueno, excelente. A todos la bienvenida, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me hacen el favor de encender camaritas? Buenas tardes. ¿Todos con camarita encendida, por favor? Hágase la luz. Bueno, antes que nada, ¿verdad? Vamos a pasar lista. Algunos ya, la mayoría ya están anotados por aquí. Solo me queda Griselda. No sé si ya está por ahí. Aquí estoy presente. Bueno. Carla. Carla. Ya le voy a contestar el ingeniero. Ahorita ya está conectada, pero se acaba de levantar por una llamada. Pero ya se va. Ya lo va a decir. Va. Presente, ya regresé, perdón. Vaya. Marisol. Hola, Marisol. Presente. Vaya. Bueno, qué excelente. Hoy están todos. Ah, no, me falta César. César, ¿está por ahí César? Hola, no está César, el único que me falta hoy. Bueno, señores, voy a enviarles dos libros para trabajar este día. Ahorita, un momentito. Vaya, me comentan si ya. ¿Ya los recibieron? Sí, ya los tenemos. Datos para gráficos. Datos para gráficos y crear gráficos estadísticos. Claro que el tema, obvio que el tema de hoy es gráfico, ¿verdad? No hay otra cosa que ver. ¿Qué es un gráfico para empezar? Claudia, ¿usted qué piensa que es un gráfico? Cuénteme. Un gráfico en Excel, obviamente, ¿verdad? ¿Qué piensa usted? Ah, bueno, no sé, como para resumir cierta información y tenerla más consolidada, por así decirlo. Ajá. Vamos a preguntarle a Daisy a ver qué opina. ¿Qué es un gráfico? Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. Un gráfico, bueno, para mí un gráfico es como un resumen de lo que nosotros podamos tener en alguna tabla y facilita, bueno, en lo personal me facilita identificar o transmitir algún mensaje de la tabla que yo he diseñado. Pero ¿cuál sería la diferencia entre una tabla y un gráfico que contiene prácticamente lo mismo que una tabla? Para mí es más representativo un gráfico y más fácil de transmitir que una tabla, ¿verdad? Y es como un resumen. Y usted puede hacer pues, de diferentes formas, porcentual, puede representar una gráfica de pastel, lineal, de anillo. Entonces, para mí es como más representativo. Más fácil de entender. Más rápido de entender también. Sí. Un gráfico nos ayuda a mostrar los datos de una manera, de una forma más significativa. De manera que las personas puedan comprender
Fácilmente, oiga, oiga esta palabrita, fácilmente grandes cantidades de información de una manera visual. Ahí está la gran diferencia. Por eso dicen por ahí, una imagen habla más que mil palabras. Ya hemos escuchado esa frase, ¿verdad? El cerebro humano le gusta más los dibujitos, las representaciones gráficas. Y los gráficos en el Excel no son la excepción. Al contrario, nos ayuda a comprender de manera más óptima datos que se encuentran en una tabla de textos y números. Especialmente cuando hablamos de tablas muy, muy, pero muy grandes. También un gráfico ayuda al análisis de datos que se puedan encontrar tendencias. Oiga esa otra palabrita. Tendencias importantes y que ayudan a la toma de decisiones. Esta parte es la que más le gusta a la empresa, la toma de decisiones. Claro, un gráfico depende totalmente de una tabla normal en el Excel. Eso no lo podemos negar, ¿no? Nadie está diciendo de que, ah, ya no vamos a hablar de tablas, de textos y números. Al contrario, un gráfico necesita de una tabla. Bien, eso es con respecto a la teoría, ¿verdad? Sin embargo, hay ciertos datos muy importantes a tomar en cuenta. Cuando hablamos de gráficos, nosotros, bueno, vamos a compartir la pantalla en primer lugar. Espérenme que no tengo abiertos los libritos, los voy a abrir en este momento. Vaya, se los comparto. ¿Pueden ver mi pantalla? ¿Me confirman? Sí. Sí, la Tenemos el libro que se llama Datos para gráficos. Aquí tenemos una tabla con datos de nombre de productos 1, 2 y 3, sus correspondientes ventas en cada uno de los meses del año. Nosotros pudiéramos decir que vamos a ir a la ficha insertar y luego nos vamos al asistente de gráficos aquí en el grupo gráfico. Vemos el asistente en este cuadrito de diálogo. Nos sugiere, el asistente nos sugiere. Gráfico de líneas, podría ser también gráfico de columnas agrupadas, de áreas apiladas, de columnas apiladas y otro montón más. Eso es en el caso nosotros tenemos una emergencia, ¿verdad? Ay, no, tengo que hacer un gráfico, lo voy a hacer ahorita, le voy a dar un clic aquí a columnas agrupadas. Le damos a aceptar. Ahí está el grafiquito. Solo falta cambiarle el título, dándole un clic aquí a la viñeta título de gráfico, borramos esto que digo aquí y podríamos nombrarlo como ventas 2023. Luego damos un clic afuera. Note que un gráfico automáticamente asigna colores a las columnas.
La columna de producto 1 corresponde al color azul. Color azul de enero, color azul de febrero, de marzo, de abril y así sucesivamente. Naranja para producto 2 y color gris para producto 3. Claro, esto es un gráfico que aparece de manera automática. Para no matarnos ahí haciendo gráficos muy con mucho detalle. El Excel nos ayuda. Sin embargo, si nos vamos de nuevo a insertar gráfico recomendado, tenemos otra pestañita aquí que dice todos los gráficos, donde ya podemos ver tipos de gráficos que pudieran aplicar para nuestra necesidad. Ya no estamos en gráficos recomendados, hoy estamos en tipos de gráficos. Si queremos ser más específicos, pudiéramos decir que queremos de columnas y justo a la derecha de columnas nos aparecen los subtipos de gráficos de columnas. Aquí vamos eligiendo según lo que más nos guste o lo que más nos convenga. El problema es que a veces no entendemos por qué nos aparecen columnas de ese tipo. Para el caso de columna 3D 100% apilada. Apilada a veces no nos es muy familiar. Perdón. Pero ahí están, pues. No importando si las entendemos o no. Luego tenemos de línea con sus correspondientes subtipos de gráficos, circulares, igual con sus subtipos, barras, áreas, XY, mapas, cotizaciones, superficies, radial, rectángulos, proyección solar, histograma, caja y bigotes, embudos y combinados. Que nosotros podamos decir, ay, si yo todos los conozco. Dudo mucho que eso sea cierto. Pero bueno, si no los conocemos, habría que empezar a investigar, ¿verdad? Por el momento yo no le voy a decir, miren, vamos a estudiar qué son los gráficos radiales. Sí, vamos a ver un ejemplo. Pero al ver el ejemplo es como vamos a entender el por qué funcionan de esa manera. Tampoco le voy a decir, mire, vamos a utilizar un gráfico de proyección solar. Tenemos que tener una clase solo de eso. No, tampoco. Mi intención es facilitarle a usted el trabajo, hacerle su trabajo más fácil. Y si queremos estudiar tipos de gráficos, pues entonces mejor llevemos una materia que se llame estadística, donde vamos a poder ver esas cosas. Bueno, voy a cerrar este cuadro de diálogo. Voy a eliminar este gráfico dándole un clic. Y luego simplemente suprimir. Si yo quiero crear un gráfico con un método mucho, mucho más rápido, bueno, en primer lugar me voy a ubicar dentro de la tabla. Ya no voy a utilizar la ficha insertar, ni grupo gráficos, ni gráficos recomendados, ni nada de eso. Simplemente voy a presionar la tecla me equivoqué. Sé qué le pasa a mi teclado. Esto me está fallando. Ahí está.
La tecla F11, señores, la tecla F11. Pruébela y me cuenta. Listo. Excelente. ¿Y los demás? Listo. 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 Mire, pues, qué maravilloso, ¿verdad? Con solo presionar la tecla F11 es suficiente como para que el Excel diga, ok, voy a crear un gráfico de columnas. Sencillo. Nada de gráficos espectaculares. Sin embargo, lo que vemos es que el gráfico se crea en una nueva hoja. La tabla se quedó allá en la hoja 1 y el gráfico propiamente dicho se creó en una nueva hoja que el propio Excel le asignó el nombre gráfico 1. Es una alternativa. La tecla F11. Y pues podemos seguir trabajando en el gráfico como lo haríamos con cualquier otro gráfico dentro de la hoja donde está la tabla. Ah, qué chivo. Si ya no queremos esa hoja, pues simplemente le damos un clic derecho y elegimos eliminar. Nos vamos a mover a... Espérenme que voy a esconder esto que me estorba a mí. Nos vamos a mover a crear gráficos estadísticos en Excel, según el tipo de datos. Por eso se llama así. Antes de que nosotros podamos proceder en decidir qué gráfico vamos a crear, debemos de analizar los datos de la tabla y decir, ah, yo puedo utilizar tal gráfico. ¿Por qué? Porque no todos los gráficos son aceptables según la tabla. En el caso de gráfico circular, por eso la hoja se llama gráfico circular, tenemos un dato muy importante. Solo hay una columna de datos numéricos. Podríamos decir que sí podemos crear un gráfico circular. Y tomemos en cuenta también que la columna con datos numéricos se refieren a datos de porcentaje. Y cuando hablamos de porcentaje, estamos hablando también de variables cualitativas que deberían sumar un total del 100%. Eso es algo indispensable, señores. Que la suma de estos datos sea el 100%, como para nosotros poder decir, vamos a crear un gráfico circular. ¿Estamos bien con esto? Si queremos crear un gráfico, no es necesario sombrear la tabla. Usted lo puede hacer, pero nada va a cambiar con que usted simplemente se coloque dentro de la tabla, en cualquier celda. Luego, de una sola vez, nosotros nos vamos a ir a insertar. No voy a utilizar el asistente de gráficos. Me voy a ir a los comandos de gráficos de una sola vez. ¿Cuál es el que voy a utilizar? ¿El que dice insertar gráfico circular o de anillo? Nos aparece un submenú.
donde puedo ver gráficos en dos dimensiones y sus diferentes variedades. Pero la verdad es que yo lo que quiero es un gráfico circular en 3D. Le voy a dar un clic a 3D. Allá nosotros, si queremos cambiarle el tamaño, ¿cómo se cambia el tamaño? Reduciendo la esquina, el tamaño. Y para mejor visualización, yo quisiera que su gráfico quedará igual a este. A veces nos matamos ahí diciendo, ay, yo le tengo que quitar esta parte de aquí, se la voy a borrar. Pues sí, se puede. Pero ¿por qué no mejor? Nos vamos al comando diseño rápido. Ah, por cierto. Media vez el gráfico esté seleccionado, van a aparecer dos nuevas fichas que son diseño de gráfico y formato. Me voy a quedar en diseño de gráfico. Voy a elegir el segundo comando que está aquí al lado izquierdo, diseño rápido. Y vamos a elegir, empiezo a chequear aquí en diseño rápido. ¿Cuál se le parece más a este? Vamos a ver. Ah. ¿Cuál sería? ¿Diseño 4 o diseño 5? Según lo que vemos ahí en la captura. Quiero ver. Ah, yo elegí este que se le parece, pero no me aparecen los porcentajes. Sigo chequeando. Aquí está. Vendría siendo el diseño 1. Vamos a ver si ya le parece. Claro que sí, mire. Cuénteme, ¿cómo le fue? Listo. Vamos a ver si es cierto. Perdón, estaba compartiendo mi pantalla, si sí, vean. Ajá, ya la vi. Yo juraba que no. A ver, Ricardo, me muestra su trabajo. Ahorita. Bueno. Estoy, no puedo, estoy Siempre, bloqueado ahí. siempre me escapa ese detallito. Ajá, dele. Vaya, eso es alegría. Excelente, gracias. Estamos bien, bueno. Vamos a ver Daisy. Daisy, Daisy. ¿Ese es el gráfico o es la foto? La captura. Aquí está. Ajá, dele un clic ahí, quiero ver. Perdón por el perrito. Va, estamos bien. Gracias, Daisy. Bueno. A ver, Osvaldo, me muestra el suyo. Osvaldo. Permítame. Bueno.
Allá. ¿Me alcanza a ver? Ah, que usted está con celular. Espérenme, lo voy a anclar para ver bien. Sí, yo estoy en la pobreza, pobreza. Va a disculpar. Vaya, ok, estamos bien, gracias. Ok, sigamos entonces. Nos vamos a ir, espera, me voy a compartir. Nos vamos a ir a la hoja barras horizontales. Ya noto ahí que dice 3R. Barras. Ya lo corregí. Nos vamos a ir entonces a la hoja barras horizontales. Queremos hacer llegar esta tablita con datos numéricos a este gráfico. Se trata de la población de países zona euro en el año 2017. Y vamos a establecer un gráfico de barras horizontales. Este tipo de gráfico se suele utilizar más cuando los datos de la tabla deberían de situarse en el eje vertical. Cuando hablamos de ejes, estoy diciendo un eje XY de un plano cartesiano. Ya vamos a ver por qué. El punto es que hay unos datos de población. Entonces nos ubicamos adentro de la tabla. Dentro de la tabla, vamos a irnos de nuevo a ficha insertar. Vamos a elegir dentro del grupo gráficos el comando de gráfico de columna. Y nos vamos a ir a barras en 2D. Perdón. Acá abajo, barras en 2D. ¿Qué pasaría si yo elijo esto? Columnas agrupadas. Pues no estaría mal, pero note que hay ciertos datos de columna que son mucho más grandes que otros. Inclusive yo puedo ver que Malta, por ejemplo, apenas y se ve. Y estas otras barras se ven demasiado grandes. Ok. Vamos a eliminarlo si es que usted me siguió, ¿verdad? Me ubico de nuevo en la tabla. Insertar. Gráfico de columnas, barras en 2D. Mucho más fácil que lo estiremos hacia la derecha y no hacia arriba para poder ver esas barritas que están muy pequeñitas. Y observe, ya podemos ver la mayoría de las barras, pero están horizontales. Luego de haberlo estirado, vamos a cambiar el diseño del gráfico. Nos vamos a ir de nuevo aquí a diseño rápido. Y vamos a encontrar alguno que se le parezca a este. Vamos a empezar a probar. Creo que el número 4, vamos a ver. El número 4 creo que está bien, el diseño 4. Uy, me esperé mucho, pero.
ver. ¿Qué fue lo importante que yo hice acá? Que le coloqué los datos numéricos de la población justamente a la derecha. A la derecha de cada barrita. Cosa que con columnas verticales se hubiera visto mal. ¿Por qué? Porque los numeritos están de izquierda a derecha, también las barras. Entonces no se pierde, ¿verdad? Esa naturaleza, mantener todo de izquierda a derecha. Luego, ya puedo empezar a jugar también con que los colores no sean tan pronunciados. Y me voy a ir entonces aquí a estilo de diseño. Vamos a ver si hay alguno que me ayude a que estas barritas no sean tan azules. Comenzamos a probar. A ver cuál nos ayuda. Bueno, a mí me gusta este, el estilo 13. Solo que los numeritos los vemos dentro de la barrita. Vamos a ver este otro. ¿A ustedes les aparece alguno que... Ah, aquí está. Es este, donde las barritas se ven más suaves, pero los numeritos han quedado dentro de la barra. Eso lo podemos sacar si le damos clic a los numeritos, cualquiera de ellos, y luego un clic derecho. Vamos a elegir formato de etiqueta de datos. Entonces, en el panelito derecho de formato de etiqueta de datos, vamos a elegir extremo externo. Vamos a ver qué pasa. Hoy sí. Ya podemos decir que los numeritos están afuera. ¿Estamos bien, señores? Perdón, ingeniero, no logré ver cómo es que dejó los números afuera. Vale, le di un clic a cualquier número, ¿verdad? Voy a hacerlo de nuevo. Ahorita algunos de ellos están adentro. Sí. Vale, por ejemplo, yo voy a dar un clic derecho a este numerito y elijo formato de etiqueta de datos. Me aparece Okay. este panelito al lado derecho. En la sección posición de etiqueta, elijo extremo externo. Y eso es todo. Cuénteme. Así ya estuvo. Gracias, ingeniero. Bueno. Vamos a pedirle a William que nos comparta su gráfico. Okay, ahorita un momento. Gracias. Bueno. Está bien, muy bien. Solo que el azulito claro no se lo ha puesto, creo yo. No, no. Así lo quiere dejar, William. Sí, ya se mira bien, pero se puede cambiar desde aquí. No, ese es el contorno, ¿verdad? No, El ese relleno, el paso. relleno. El relleno se lo puede cambiar. Ah, no, 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 eso sería relleno, pero de todo el gráfico. Tiene que darle clic a una de las barritas, cualquiera, y luego Okay. clic derecho. Ahí está. Va, gracias, William. Okay, nada, sí. Vamos a ver el gráfico de... El gráfico de Ana Cristina. Ahorita. Bueno.
No sé si se logra Sí, lo vemos, está perfecto. ver. Gracias. Okay. Bueno. A ver, ¿y el gráfico de Leida? ¿Me muestra el suyo? Excelente. Esa es la foto, espérenme, quiero ver. ¿Y el gráfico? Ah, Este ok. no Ahí está. Bah, muy bien, Leida. Seguimos entonces. Vámonos a la hoja columna agrupada. Mire este gráfico. ¿Y por qué se ha creado de esa manera? Es la pregunta. Es que este tipo de gráfico se utiliza para comparar valores de diferentes, la naturaleza de las categorías son diferentes. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque aquí vemos que nos aparecen años. El número de ventas de móviles, celulares, móviles normales y aquí de smartphone. Una cosa son los móviles y otra cosa son los smartphones. ¿Cuál es la diferencia? Podrá decir usted. Ah, ya casi no existen, pero sí, todavía hay móviles que no son inteligentes. Es decir, no tienen la posibilidad de que se les instale que el WhatsApp, que el Facebook, que el Telegram. En cambio, los smartphones inteligentes, sí. Es bien raro en realidad que digamos, no, 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 yo ya no quiero un teléfono inteligente. Yo quiero uno tonto. esos son los móviles, que no tiene esas capacidades, ¿verdad? De inteligencia. Por eso decimos entonces que en este caso las categorías que vienen siendo móviles y smartphones son de diferente naturaleza. Además, estamos hablando, según el título, evaluación del número de móviles versus smartphones en el mundo. Y ojo, datos en miles de millones. Aquí tengo 4.23 miles de millones y 1.59 miles de millones también. Hubo un tiempo en que los móviles todavía eran más comunes que los inteligentes. Los inteligentes comenzaron allá por el año 2010. Penetraron del 2013 en adelante. Y ahora, pues, los móviles se han quedado muy atrás. Bye. Entonces, si yo doy un clic dentro de la tabla y empiezo yo a querer crear un gráfico en base a los comandos que tengo en insertar grupo gráfico y empiezo a travesear por aquí, no hay nada. Y aquí peor. Y aquí, uy, Dios me guarde. Y aquí tampoco. Es decir, no nos funciona ninguno de esos comandos, a menos que nos rebusquemos. Note si, por ejemplo, yo estoy dentro de la tabla y me voy aquí a gráfico de columnas agrupadas. La columna color azul corresponde al año. La naranja, ¿dónde está?
¿Dónde está la naranja? Si aquí hay datos. ¿Y la gris? ¿Dónde hay columnas grises? ¿Y cómo es eso? Si aquí lo estoy viendo. Ah, es que no podemos comparar el dato 2014 contra 4 y 1. Observe el eje X. El eje X se tira hasta el año 2000. Con razón, no veo 4.23 y 1.59. Por más que yo diga, lo voy a estirar para abajo. Sigo sin ver. Ya empiezan a salir las naranjas, ¿ves? Apenitas y se ven. Pero no lo suficiente. Claro que no voy a tener un gráfico así de grandote, vea. Dios me guarde. Eso no sería. Entonces no sería el método correcto para crear este gráfico. Vamos a empezar a crear un gráfico de la nada. Hasta después de que veamos las opciones dentro del Excel, las opciones correspondientes a gráficos, vamos a decirle al Excel que tome los datos, pero de otra manera, una manera que normalmente no la utilizamos. Es que queremos todo cocinadito, ¿verdad? Ah, vaya, aquí en insertar, yo tengo los tipos de gráficos, aquí voy a elegir uno. Pues sí. En la mayoría de los casos no va a servir, pero en otros como este, no. Me voy a colocar fuera de la tabla. En la E3, por ejemplo. Puede ser cualquier otra celda. Y luego, voy a elegir gráfico de columnas agrupadas, por ejemplo. ¿Qué vemos? Pues nada. Obvio que nada. Porque simple y sencillamente no le hemos dicho al Excel la fuente de datos. Híjole. O sea que estamos haciendo un gráfico a la inversa de la nada. ¿Y cómo vamos a lograr esto? En diseño de gráfico, ficha diseño de gráfico, tenemos el grupo datos. Seleccionar datos. Le damos un clic. Y entonces nos aparece un cuadro de diálogo con nombre Seleccionar origen de datos. Voy a colocar mi cursor adentro. Ya está ahí. En realidad ya está ahí. ¿Para qué lo voy a colocar ahí? En caso no estuviera. Porque nos está pidiendo el rango de datos del gráfico. Y el rango de datos viene siendo solamente los datos numéricos de móviles y smartphones, pero solo los números, sin los títulos. Tendría entonces yo que ir a marcar desde la B4 hasta la C9. Hoy sí. Ya me está apareciendo el gráfico. Luego, observo en la parte inferior que dice entradas de leyenda, series.
Es allí donde vamos a decirle a Excel que tome como título de leyenda o series móviles y smartphone. ¿Y eso cómo lo vamos a hacer? Dando un clic en series 1 acá abajo. Y luego presionando la tecla, el botón o el comando de modificar. Y nos aparece otro cuadrito de diálogo que nos pide nombre de la serie. Simplemente le vamos a dar un clic aquí a la B3. Luego aceptar. Ah. Ahora nos dice móviles, el título de la columna en otras palabras. Vamos a ver cómo va quedando por aquí. No se ve ningún cambio por el momento porque no hemos dado clic en aceptar. Ahora tenemos que decirle que en series 2 necesitamos el título de smartphone. Le damos clic a serie 2. Modificar. En el cuadrito nombre de la serie, le damos clic a C3. Aceptar. Ah, ya vemos que dice smartphones por acá. Luego, vamos a especificar las etiquetas del eje horizontal. Es decir, lo que vemos aquí. En vez de estos numeritos, queremos los años. Año 2014 al 2019. Esto lo tenemos que hacer al lado derecho donde dice etiquetas del eje horizontal. Y le damos clic a editar. Luego vamos a marcar el rango desde la A4 hasta la A9. Le damos a aceptar. Ah, ya veo los años por aquí. Y simplemente damos clic a aceptar. Vaya, asunto arreglado, mire. ¿Se le parece? Pero todavía nos tenemos que ir a diseño rápido y elegir el diseño 4. Ya le puso los datos del número de móviles y smartphones a cada una de las columnas. Además de eso, las columnas las juntó, es decir, están pegaditas. A ver, Marisol, ¿me muestra su gráfico, por favor? Marisol. Yo creo que no lo he hecho porque estaba con Estoy una pequeña migraña. muy Perdón, me hablaron dos personas al mismo tiempo. Leida. Lo que pasa es que ella está un poquito mal de salud, está con un ataque de migraña desde antes de la clase. Creo que no lo Ah. he hecho, solo está escuchando. Ah, vale. Bueno, a ver, Eva, Susana. Eva, Susana. Ahorita se lo muestro para mí nomás. Bueno. Yo creo que su versión del Excel no le permite hacerlo así de esta manera, ¿verdad? ¿O no le ha cambiado el diseño? Pues no mucho, la verdad. Solamente que quizás en esto de los diseñitos, vea, pero de ahí por lo demás, ¿no? Ah, pero es que no le veo Sí, no me ve. los numeritos arriba de cada barrita. Sí, tiene razón. Y en ese caso, pero, ahí está.
El diseño 4, ese se le parece más. Solo que este lo tiene como que fueran no barras, sino como que fueran cilindros, ¿verdad? Ajá, pero espérame. Dice que sí me parece, pero quiero ver otro. Sí, Este ajá, sí me creo que lo parece. cambió en estilo. Déjeme ver. Ahí creo que lo cambió. Ay, Dios, todos me aparecen igual. Sí, ajá, todo aparece igual. Vale, déjelo así, por cuestiones de tiempo no podemos decir que lo vamos a corregir. Sí que es Yo igual. pienso que está bien. Vale. Okay. ¿Ya? Paramos de compartir. Okay. Vamos al siguiente gráfico. Con la siguiente hoja también. Vale, nos vamos a ir a la hoja gráfico combinado. Observe que también acá tenemos en la tabla de datos, ¿verdad? Tenemos meses, número de ventas y facturación. La naturaleza de estos datos, número de ventas, pues prácticamente no tienen que ver con facturación, porque aquí estamos viendo el número de ventas y aquí cuánto se facturó. Sin embargo, la naturaleza de estos datos no son iguales. Vamos a colocar en una la celda, cualquiera de ellas, y luego nos vamos a ir a la ficha insertar. Vamos a elegir el comando insertar gráfico combinado. Y vamos a elegir el segundo. Columna agrupada, línea en eje secundario. ¿Verdad? Ya se le parece, ¿verdad? Al que tenemos acá. Pero note lo siguiente. Muy importante. Que tenemos dos ejes Y. Observe. Al lado izquierdo vemos de 0 a 1400, que corresponde al número de ventas. Al lado derecho tenemos otro eje Y que corresponde a facturación. ¿Y por qué dos? ¿Por qué dos ejes? Ah, es que así trabaja el gráfico combinado. Eso es lo importante que debemos de distinguir entre este tipo de gráfico combinado con la mayoría del resto de gráficos. El resto de gráficos no tienen esa posibilidad de que tengamos dos ejes. Y en este caso nos conviene. ¿Por qué? Porque el número de ventas no tiene nada que ver con facturación, es decir, no son de la misma naturaleza. ¿De acuerdo, señores? Sí. Vamos a mover entonces a la hoja gráfico de líneas. Esperamos ver un gráfico así como este en base a estos datos. Voy a hacer un poco más grande mi zoom. Evolución del IPC. ¿Qué es el IPC? ¿Quién sabe qué es el IPC? ¿Nadie lo sabe? Índice de precios al consumidor. El IPC subyacente y el IPC general. Datos de tipo estadístico también. Nos colocamos dentro de la tabla. Cualquier celda. Luego, vamos a ir a buscar en la ficha insertar
el comando insertar gráfico de línea o de área. Y vamos a elegir el que dice, el tipo de gráfico de línea que dice línea con marcadores. Quiero ver, no lo veo muy conveniente. ¿Por qué? Porque no tiene ningún texto, los nombres de los meses, no tiene nada aquí en la línea naranja. Vamos a corregir esto. Quiero ver si alguno de estos no funciona. No. Bueno, lo voy a borrar. Y de nuevo me voy a insertar gráfico de línea. Voy a elegir. Parece que ninguno nos funcionaría. Pero vamos a ver. Lo vamos a estirar hacia abajo. Vaya, aquí hay cambios que hacer. Déjenme chequear. Voy a bajarlo un poquito. Lo que veo es que esto debería estar abajo. Vamos a cambiar entonces el diseño rápido. Y vamos a elegir el diseño 3. Ahí está. Hoy sí, miren. Ya se le parece al de la captura. ¿Cuál es la ventaja de esto? Bueno, que la tabla de datos la vemos justo en la parte inferior, el haber cambiado el diseño 3. Lo que vemos aquí, lo vemos aquí también. Sin embargo, el único inconveniente que vemos es que, por ejemplo, los nombres de los meses no caben. Ok, vamos a estirar hacia la derecha, tanto como sea necesario. Y hoy sí. Bien, ahí está la tablita, ¿eh? Y las líneas están correctas. ¿Me cuenta cómo le fue? Listo. Yo sé que ya son las dos. Híjole. ¿Quién me tiene el micrófono encendido por ahí? Por favor, ¿alguien me encendió el micrófono? No sé si algo me quieran preguntar. Sí, yo no me salió ingeniero. No sé qué tipo de gráfico escogió. Vaya. Si quiere, me muestra su pantalla. Yo le ayudo. Vamos a ver. Tiene eco en su micrófono, creo que está cerca de alguien más que está en la reunión. Vaya, Flor, dele. Hola, hola. Hola. Hola, 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 hola. Sí, no sé cómo compartirlo. Tiene que darle clic al botoncito que dice compartir pantalla. A ver, compartir pantalla. En la parte inferior, donde dice chat, donde dice. Okay.
Flor, estamos esperando. Ya Sí, estamos ahorita, ahorita. contratiempo. Ahorita, ahorita. Si gusta, seguimos. Ahorita voy a tratar de hacerlo. Solo me quedé en la, cuando íbamos a escoger el tipo de gráfico. Al diseño 3. Diseño 3. Vale, está bien, gracias. Señores, miren, ya son las 2 y no puedo extenderme mucho porque el siguiente pues nos va a llevar cierto tiempito para explicar cómo trabaja. Solo nos falta uno. De todas maneras, el día de mañana tendríamos que seguir con gráficos. Así que, pues, los espero el día de mañana para terminar esto y luego vamos con ejercicio. ¿De acuerdo? De acuerdo. Bueno, pasen buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Bye. Buenas tardes.